Yo no digo que esto sea la salsa brava que tiene que ser la única del mundo. Hay mil y todas tienen que respetarse, todas tienen que hacerse y todas están seguramente muy buenas. Yo voy a hacer la que más me gusta a mí. Así que primero cogemos una olla. Colocamos una cantidad de aceite siempre virgen extra, generosa. Vamos a ver ahí un poco más. Que le quede como 2-3 milímetros de aceite en el fondo del cacharro. Así está. Y aquí le vamos a añadir unos cuantos dientes de ajo, unos 7 por el tamaño que tienen, solamente partidos en trozos. Los voy a echar aquí. Se podían machacar también, que también queda muy bien, pero bueno, de esta manera suficiente. Después de los ajos le ponemos una cebolla picada, tampoco hace falta que sea muy pequeña porque luego lo vamos a triturar, y unos cuantos chiles. Aquí ya, pues cada uno lo que le parezca mejor. ¿Que te gusta más picante? Pues más chiles. ¿Que te gusta menos? Pues un poquito menos. Pero mire, yo creo que si hacemos salsa brava, pues tiene que ser brava, ¿no? Así que cogemos los chiles, les vamos a retirar las semillas, esto es, y para adentro. Le voy a meter un par de ellos, o tres. Muy bien. Y vamos a dejar que la cebolla, el ajo y el chile se vengan bien, bien abajo. Y después le vamos a añadir unos cuantos elementos. Bueno, pues con esto ya doradito, le vamos a añadir carne de pimiento choricero. Pimentón que tiene un truco que os voy a contar aquí. Tomate y una punta de jamón. ¿Cuántas veces se os ha quemado el pimentón? Menos de 10, seguro que ni de broma. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Tienes el aceite bien caliente, le tienes que añadir el pimentón, denos un segundo y echarle el agua o el vino, no sé qué. Manera mucho más sencilla y con resultados bastante más apetecibles. Primero, ponemos una sartén con aceite. Esto es, un poquito. No hace falta meter todo el aceite que vayamos a utilizar. Con un poco es suficiente. Le subimos la temperatura. Y ahora lo que hacemos es coger un bol y añadimos la cantidad de pimentón que vayamos a utilizar. Vamos a poner, por ejemplo, una cucharada. Y ahora le añadimos una pequeña cantidad de agua. Vamos a ver si con esto tenemos suficiente. Lo movemos y hacemos una pasta. Esto es una técnica inspirada en cómo en todo el sudeste asiático se trabajan los curries. Se hacen unas pastas, luego se meten en el aceite, se trabajan, se vuelven mucho más fragantes y no se queman. Así que, mirad, ya tenemos nuestra pasta de pimentón con pimentón y agua. Tenemos el aceite que está calentando. Vamos a dar un poco más de candela. Ahí. Vale, pues el aceite ya está caliente, así que la pasta de pimentón la podemos añadir así. Esto es. Y la vamos a ir trabajando sobre el calor del aceite. De este modo no se nos va a quemar y vamos a arrancar mucho más sabor del pimentón que si echásemos el polvo directamente. Dejamos y desarrolla mucho más aroma. Aquí, esto es, ahí lo veis como no se quema. Poco a poco se va evaporando el agua. Hay que aprender de otros que lo hacen de otra manera. Yo la primera vez que vi trabajar un curry en un aceite, madre mía, qué puntazo, porque los curries no dejan de ser mezclas de especias igual, pero se hidratan y así se pueden trabajar mejor. Mirad cómo cambia de color, se va poniendo más oscurito. Es el olor, que es diferente a cuando es el pimentón fresco o seco, vaya, y cuando se quema. Cuando ya tenemos un poco más, si queremos, le podemos añadir más aceite si nos hace falta para la receta. O si a partir de aquí, una vez que lo tenemos, le queremos añadir un poco de vinagre, le queremos meter un poco de vino, le queremos meter lo que sea, es el momento. Pero todo el proceso va a ser mucho más seguro. Vamos a tener más aromas y
Oye, eso siempre apetece saber que no se te va a quemar el pimentón. Anda, de poco. Mira, qué pinta. ¿Ves cómo se queda? ¿Qué color tiene? Tostadito, pero no quemado. Esto es lo que buscamos. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué pintaza! Una pizca de vinagre. La puntita de jabón. Y ahora que cueza todo despacito y madre mía, cómo huele. El jaboncito ha soltado ya el sabor, el tomate. Ahora lo que vamos a hacer es coger esto y triturarlo para después pasarlo y tenerlo listo. Es una patata rate. 4 patatitas pequeñas para una ración están bien. Normalmente, que esto lo podéis hacer al horno tardan un poquito más, os lo tengo que decir. Y entonces yo utilizo esta técnica maravillosa. ¿Qué es? Patata, film. También lo podéis hacer con papel de cocina. Eso sí, las envolvemos individualmente, ¿vale? Para que no se peguen las unas a las otras y así tenemos un tiempo de cocinado homogéneo. Mirad que más o menos tengan el mismo tamaño, las patatas no son algo perfecto. Eso es así. Así que cada una va a tener su segundito más, su segundito menos. Las filmo bien y ahora con una puntilla, con un cuchillo, con un palillo, les voy a dar unos pinchazos. Además así va saliendo el vapor. Este film es apto para microondas, ¿eh? Comprad un film de buena calidad y no tendréis problema. Y me voy al microondas. Este tamaño calculo que tiene unos 6 minutos, 7, pero variará dependiendo del tipo de la patata, de la variedad y del tamaño, ¿vale? Importante. ¿Qué tengo aquí? Pues mis patatas que se han hecho al micro. He dejado que se enfríen un poco. Y ahora, sartén caliente. Aquí sí, un chorrito un poco más generoso de aceite de oliva. Un ajo machacado. Y voy a poner una hojita de laurel también para que vaya cogiendo aroma. Y ahora simplemente con la mano aplastamos un poco, ¿veis? Aplastaditas. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Pues hacer unas patatas realmente rápido. Yo entiendo que llegáis a casa un día de diario y os tenéis que poner a hacer la comida y os puede dar un jari porque no os apetece demasiado, ¿no? Pues mirad, esto tiene sabor de patata de toda la vida y el micro ha hecho prácticamente todo el trabajo. En cuanto ya hayamos notado que el ajo suelta el aroma, ponemos la patata. Si se nos rompe un poco, no pasa nada. La ponemos y que coja color. Recordad que está cocinada. Así que es cuestión de un par de minutos. Voy a dar vuelta. Cuando ya tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser añadirle la salsa aquí mismo. Vamos a meterle una cucharada, una segunda. Todo depende ya de la cantidad que nos apetezca, pero yo creo que con esto tenemos suficiente. Y las envolvemos bien con la salsa.
vamos a bajar el fuego ya solamente a casi casi el mínimo, y aquí es cuando le vamos a añadir un pelín de orégano y una pizquita de comino, pero muy poquito, ojo, tic, tic, tic. Y listo, le damos una vueltecita. No sabéis cómo huele, ¿eh? Es una cosa espectacular, y hacemos que la patata vaya chupando la salsa y se quede algo muy gustoso, porque ¿no os ha pasado que hay veces que hacéis unas patatas bravas, las ponéis fritas y luego se le pone la salsa por encima, y es que hay unas que cogen más, otras que cogen menos, las de abajo nunca cogen? De este modo, todas cogen. Las patatitas, mira qué pintaza tienen, qué color. Ay, esto es. Aprovechamos todo bien, que no se nos quede nada, y le ponemos un pelín de perejil picadito por encima. Y listo, platazo de patatas bravas. Bueno, las bravas que me gustan a mí. Habrá otras muchas, pero a mí me gustan estas. Y espero que a ti también.